fortalece. Aleluya, gloria a Dios. Así que en esta tarde le damos la bienvenida a todos y a cada uno en esta tarde. Bendito sea el Señor. Esperamos que la bendición de Dios sea con usted en este día. Bendito el nombre de Cristo. Y pueda irse de este lugar diferente a como vino. Aleluya. Que el Señor haga en su vida lo que usted ha venido a buscar. Ese es nuestro deseo. Aleluya, gloria a Dios. Y vamos a darle lugar ya a la palabra de Dios. Y vamos a darle parte a nuestro hermano Rudy, quien tiene la palabra de Dios en esta tarde. Gloria al Señor. Y luego estaremos adorando el nombre del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Cuánto estamos con frío? No, no vamos a estar con frío, acá vamos a estar con el calor del Espíritu Santo, porque Dios es bueno. Gloria a Dios. Acompáñame al libro de Salmos, amén. Mientras estaba leyendo este precioso Salmo, yo pude decir, Dios sabe lo que hace, amén. ¿Y por qué? Porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Salmo 136, versículo 1, vamos a leerlo intercaladamente al versículo 11, amén. Al versículo 9, perdón. Dice así la palabra de Dios aquí en la pantalla. Salmo 136, capítulo 136, versículo 1 al 9. Gloria a Dios. Dice así la hermosa palabra de Dios, siempre bajo la dirección del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol para que se enrease en el día. La luna y las estrellas para que se enreasen en la noche, porque para siempre es su misericordia. Ahí lo dejamos. Gloria a Dios. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por este día, por esta tarde? ¿Por qué? ¿Cómo usted le puede decir? ¿Por qué? Porque tu misericordia es grande, Dios. Tú sabes lo que hace, Dios mío, Señor. Tú eres bueno porque tu misericordia es para siempre, Padre. Te damos gracias, Dios mío, Señor. Vamos a orar por esta palabra y así le damos tiempo al que dirige. Padre, te doy gracias, Dios mío, Señor, por tu palabra, Dios mío, Señor. Porque a pesar, Dios mío, de los pesares, Dios mío, Señor, de la gloria, nos declara esta palabra, Dios mío, Señor, que tú eres bueno y que tu misericordia es para siempre, Dios mío, Señor. Tú eres digno de recibir alabanza. Tú eres digno, Dios, de recibir nuestra adoración, Dios. Gracias, Espíritu Santo, por esta tarde. Gracias, Dios mío, Señor de la gloria. Reciba, Dios mío, Señor, nuestra alabanza. Recibe, Dios mío, Señor, nuestra adoración. Recibe nuestra ofrenda, Dios mío, Señor. Esta ofrenda que te traigo, Padre. Esta ofrenda que te traemos, Dios mío, Señor, es una ofrenda de bendición, una ofrenda de obediencia, Dios mío, Señor. Porque a pesar, Dios mío, Señor, de esta circunstancia, Padre, te seguiremos esperando, Dios mío, Señor, hasta que tú vengas, Dios Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Cordero Santo. Tú eres digno, Dios mío, Señor. Derrama tu Espíritu Santo como lo has hecho, Padre. Señor, empieza a moverte en Espíritu Santo en esta hora, Padre, como lo has hecho en nuestras vidas, Dios mío, Señor, la gloria. Gracias, Cordero Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Cordero Santo. Gracias, Espíritu Santo. Señor, bendice cada culto, Padre. Bendice cada palabra, Dios mío, Señor, la gloria. Espíritu Santo, gracias, Padre. Tú eres digno por todo, Cordero Santo. Señor, recibe nuestra alabanza. Recibe nuestra oración, Padre. Porque lo has hecho por todo, Dios mío, por nosotros. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Cordero Santo. Empieza a levantar tus manos. Empieza a levantar tu voz. Empieza a adorar al Rey de Reyes. Porque para siempre es su misericordia. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Tú eres mío.
Puedes saludar al que está a tu lado. Gloria sea al Señor.